desde el inicio del festival, y esta es su cuarta celebración, hemos incluido siempre un segmento dedicado a las zarzuelas del maestro Lecuona. De sus 18 zarzuelas compuestas y estrenadas entre 1927 y 1944, en estos cuatro primeros festivales hemos presentado selecciones de 13 de ellas. Muchos temas como estrenos aquí en los Estados Unidos. Esto pone de manifiesto nuestra intención de rescatar toda la obra importante de nuestro insigne compositor. Comenzamos con la primera, Niña Rita, o La Habana de 1830, compuesta en colaboración con Eliseo Grenet, con libreto de Antonio Castells y Aurelio G. Riancho, y estrenada el 29 de septiembre de 1927 en el Teatro Regina de La Habana. Seguimos con Cuando La Habana Era Inglesa, con libreto de Antonio Castells y Francisco Medusa Otero, estrenada en el Principal de la Comedia el día 27 de marzo de 1942. Alma de Raza se estrenó el 15 de febrero de 1929 en el Teatro Regina, llevando libro y letras de Gustavo Sánchez Galarraga y Elías Ferrer. Su obra cumbre, su obra maestra sin dudas, María Lao, con libreto también de su más fiel colaborador, el poeta Galarraga, se estrena el 1 de marzo de 1930 en el Teatro Pairet, mientras que El Batey, nuevamente con Galarraga, ve la luz el 9 de abril de 1929 en el Teatro Regina. Como una curiosidad, añadiremos que en su estreno en México en 1933, en el Teatro Iris, se le cambió el título a Canto Negro, romanza principal de la obra. Y por último, incluimos una pieza de su ópera inconclusa, El Sombrero de Yarey, composición perteneciente a los años 50. Disfruten.